Antonio Barbilla, ¿eh? Con mucho corazón. Va por ella, señores. ¡Ole! Antonio. Bajo los luceros con miles de besos llenitos de amor. Y a
Mientras celebra una misa solo para 10 o 12. Que si hablamos de asesino o también de asesinato, hay que pegarle 3 tiros al voto del celibato. Que su fe cristiana es cosa ya anticuada, como anticuada su teoría. Las leyes que gobiernan son las que aprueban su señoría. Me importa poco lo que desde el púlpito mil veces diga, pero no le consiento que a una chiquilla que había asesinado con 16 abriles y llena de vida, es dueña de su cuerpo. Lo diga quien lo diga. Manoseado tantas criaturas y que las han marcado pa' toda esta la vía maravillas oscuras, que en un confesionario y en nombre de Cristo su pecado purga. Un asesino es usted y quien le tapa lo es también. No diga más que toda la caborte es una asesina, que en su sotana ya se ve, es un disfraz. Ese blanco alza cuello, usa sin recelo, signo de pureza y de castidad. ¿A cuánta jovencita veis deja preñada? Iglesia adentro, iglesia adentro, iglesia adentro. Eso es. No. Tenía medio en manteca. Cuando dan la 1:30, se sienta frente a la tele a ver que a los arguiñanos y al niño le entra el telele. Un día el arguiñano estaba asando caballa y el niño estuvo 3 horas mojando pan por toda la pantalla. Ratón, nadie que sole bola largo, rabatirlo en la rata, los papelas y la biblioteca de este ratón. Un papel con tinta, su goma, pan con tomate, y me vuelven loco hasta Pantridami. Una, dos y tres, los ratones al poder.
colocado. El dueño está todas horas mirando cosas de sexo. Mi primo está todo el día con el cablecito tieso. Pero cuando se cabrea, dice que el dueño lo tira al suelo y este ratón se queda pillado con tantas paginitas de pelo. Encima está todo el día acariciándole el lomo. Lo mueve de un lado a otro, como lo pone el varón. Y dice que con 6 gigas no puede cargarse nada. O mi hermana con un gigo se ha descargado media barriada. Ratón, a ti que eso de bola largo, rabatirlo en la rata, los papelati y la biblioteca de este ratón. Un papel con tinta su coma, pa' cuando mati, me vuelve loco hasta Juan Frirati. Y atrapadito en esta trampa, pa' todavía tienes cogido a este ratón. Entre tanta historieta y la luz que entra en las noches.
noche de luna. Es como un gran faro que me guía y me alumbra, y buscando y rebuscando entre tanta cultura, yo soy feliz por lo que aprendo yo aquí. De la historia a los cuentos, de los cuentos a los versos, religión y raza hasta el mismo universo, mundo y su gente y sus secretos ocultos, la flora y la fauna y los mares profundos, libros y más libros, la ventana del mundo. Yo soy feliz por lo que aprendo yo aquí. Y al final de la noche, cuando la luz del día entra por la ventana, la luna se escondía, vuelvo a mi rincón, mi viejo verde, a esperar de nuevo que vuelva a nacer una luna más, a volver de nuevo a estar junto a ti, un libro para mí, en mi mundo entero, que se llenen nuestras copas cuando estén vacías, entre coplas y un buen vino, suba la alegría. Y en latín te cantaremos, ¡qué sabiduría! Tu pinu pon un vinus, vinus generoso, redivirum curiale, produ animosu. Porque a quien no le gusta bañar su alegría bebiendo un buen vino, y vengo cantando por todo el camino. Beben ricos y pobres, el feo y el guapo, yo flipo alucinó. Vino más que vino. Beben cura, ministros, solteros, casados, los vincos y los chinos. Que luego ser vino. Porque a quien no le gusta beber una copa del cáliz divino. Y hasta algunos se beben un charco de agua a mitad del camino. Juan Ramón, a Juan Ramón Jiménez un homenaje le rindió el brujo Paco Alba, que hizo de ratero, y yo un gran grupo de pajeros, y la comparsa inventó hace 50 años. Ña, 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 al libro del Quijote bocaditos le doy yo, mientras que leo las coplas de este cofrero mayor, que pregonaba pajando su burro para el germón, buscándose la vida. Sí, señor, hace 50 años que no imaginó que haría por la punta San Felipe un malecón precioso. Y escribió, ay caí de mi pena que tú eres mi gran pasión, tus barequitos de vela son de canela y limón, un capricho divino porque a Dios se le antojó y por ella suspira. Sí, señor, es el escaparate de cualquier autor. Yo le doy bocadito a los libretos de este autor, haciendo pasacalles. Y a compás de pasacalles del maestro, a mi escondite marcharé. Voy preñadito por los versos y mil poemas para aprender. Aunque ratón de biblioteca, yo también tengo corazón.